Gustavo, ¿qué me puede decir el falucho? El falucho, Adrián, es un mulo de 20 años. ¿Está capacitado para llevar a alguien que no sabe nada de esto, como ha yo? Ha cruzado la Salina, Catamarca, hermano, ha sido San Juan a la difunta Correa. Así que yo calculo que la virgencita te va a ayudar para que no te voltee. ¿Supermanso? Supermanso, hermano. Yo llevo en la montaña. ¿Qué condiciones, qué hay que tener en cuenta para pa andar en... Paciencia. Paciencia, vea, paciencia. Estos animales son así, es paciencia. No hay otra. ¿Y dejarlo que vayan nomás? Que vayan, ellos saben todo. El faluch. Con el pellón. Otro más. Y el correón. Y ahí viene uno solo, este del caucho desconocido. Se viene para la foto. Claro, si no viene el hombre, si viene una mula sola para la foto. Por eso. Hay un dron filmando. Bueno, amigos, acá estamos. Claro, allá. Hemos tenido que alargar un poquito el estribo izquierdo. Al tope y quedó corto igual. Así que tengo una excusa por. Falucho acá. Bueno, ahí vamos a dar inicio a la cabalgata. Somos 77, me acaban de avisar. 77 es mula y un burro. Ahí va toda la delegación. Al pie del cerro Colchiquil. Allá unos vacunos. Tienen la señal en la oreja, así que no son salvajes. ¡Qué belleza! Falucho hasta ahora, como si supiera que lleva, ya lo intuyó del primer momento, que lleva un bulto arriba, que soy yo. ¿Y maestro, cómo vamos? Bien, ¿y vos? ¿Su nombre? Lescano. Lescano, ¿de dónde viene? De Cosquín. ¿De Cosquín? Sí, de Cosquín. Varias satisfacciones me ha traído Cosquín. ¿Cómo decía? Yo le estaba diciendo que para nosotros, para mucha gente en Córdoba, el apero que lleva la mula del medio delante nuestro es un soteño. De Villa Soto. Es originario de Villa de Soto. Ahí lo tenían hace mucho tiempo. Los hacían a eso. El madera, fierro y cuero crudo. ¿Madera, fierro y cuero crudo? Sí. ¿De dónde es usted, señor? Yo de Córdoba, capital. Qué belleza, miren lo que es esto. ¿Y compañero? Bien, hermano. ¿Cómo es su nombre? Hernán Crespo. ¿De dónde? De Córdoba, Palma del Carmen. Y ayer me contaba que estuvimos juntos en la... Sí, señor, en la escuadra. De Arte Cuesta Argentino, en Raúl Boneta, allá en la... En Luján, y después en Palermo. Y nos acordamos del maestro Luis Gusto. Sí, señor. Luisito, saludo para él. Sí, cuando gran amigo. Sí. Bellísima persona, ¿no? Gran persona también. Qué lo parece. Sí. Anda por España. Ajá. Sí. No sé si habrá vuelto, pero andan con España, en España con presentando su librito. Había, iba a la Real Escuela a
donde bebió él, ¿no? Claro, y ya se había subido fotos de algún encuentro con Álvaro Domecq, que es el maestro. El maestro, él. Tengo que verlo, güey. Tengo que hacer un programa con él para el canal. Ajá. Sí. Miren lo que es esto. Acá vamos, con Falucho. Ya nos hemos hecho amigos ya. ¿Eh? ¿Por su nombre? Juan Fernández Ocampo. ¿De dónde es usted? Soy nativo de Buenos Aires, pero vivo hace mucho acá en la sierra. ¿Una mula pintada? Sí, un mulo pintado. Mulo, perdón, no lo veo acá. Sí. Mulo pintado. Sí. No es tan común, ¿no? No, la verdad es que no. Ahí existe, sí, pero no es tan común. Yo le pregunté recién cuántos kilómetros puede hacer, más o menos, una mula o mulo por día, y usted tuvo una hermosa respuesta. ¿Cómo fue? ¿Cuántos días? Claro, una cosa es un día solo, otra cosa es... Igual por una sola vez podemos hacer todo. Claro. Pero sí, la mula lo que tiene es que necesita menos comida, es más rústica en todo sentido, más rústica si se lastima el cuero, necesita menos comida. Con una revolcada la mula está lista para arrancar de vuelta. ¿Así nomás? Claro, si largáramos estas mulas cuando llegamos ahí, se revueltan todas, no queda ni una sin revueltas. Y las tenés de vuelta. Y todos los días se ponen más buenas en atrás de marcha. En cambio el caballo se va apagando, todos los días está un poquito menos, ¿viste? Eso es lo que tiene la mula, pero básicamente lo importante es que es mucho más rústica de comida y de lo que fuera. Y la otra que dicen que la mula es fija para andar en la sierra, es porque el centro de gravedad de la mula es más bajo y más atrás, por eso se cincha al medio, y por eso no es tan fácil darse vuelta en la sierra, es como dar vuelta un karting, ¿sí? Claro. El centro de gravedad es más bajo, bueno, esas son las cosas que tiene, son más duras de basadura. ¿Y cuántos kilómetros si fuera una marcha? ¿Cuánto es conveniente hacer por día o hasta cuánto puede llegar a...? Y yo digo, para andar de viaje deben ser 50 kilómetros. Eso es más o menos. 50 hoy, 50 mañana, 50 hoy, pasado. Y vamos. Bien. En 50. Hay marchas de los caballos criollos que se hacen de 50 y de 75 kilómetros. Pero yo creo que eso debe ser más o menos el parámetro. 50 kilómetros para andar tranquilo. Y a una mula la tenés a banquilla, no le hace falta comida. Eso es lo bueno. ¿Había hecho esta cabalgata? Sí, sí, yo soy de acá, vea, yo duermo en Longanilla y del otro lado de la pirca esa. Yo trabajo en ese campo hace 14 años. Ando por acá todo el día. Sí. Todo el día, qué belleza esto, ¿no? Sí, espectacular. Otra cosa linda de las mulas que te puedo contar, sí, es que echan las mulas en las manadas para que cuiden los potrillos. Por la puma. Claro, y la mula cuida los potrillos porque no tiene... cría. La mula no tiene cría. Es muy raro que la mula tenga cría. Existen algunos casos, pero muy, muy pocos. En miles de mulas podés ver alguna. Y entonces, como una tía soltera, cuida a los sobrinos a morir. Muy buena la comparación. Y olvidate, sí. Muy buena. Son tan apegadas a esos potrillos o a lo que fuera, que muchas veces cuando nacen se los quitan a la madre, ¿viste? Claro. Hay que estar atento en eso, porque se los quita como... puede haber una pelea ahí. Sí, para criarlo ella y no lo puede criar. Claro. Sí. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Decía, ¿cómo se llama el plateado muerto, me dijo? Eso, donde acabamos de pasar, se llama el plateado muerto. Y ahora vamos al rodeo francés. Acá el apoyo logístico. Hay otra chata más. Miren lo que es este paisaje. ¿Cómo se llama esto, señor? El rodeo francés, ¿dónde está? Rodeo francés. Hasta ahora venimos bárbaros. Bueno, amigos.
Acá estamos disfrutando, no alcanzan los ojos para absorber tanta belleza del paisaje, ¿no? Nunca me hubiera imaginado hacer una cabalgata en un mulo. 77 mulas y un burro. Un lujo, la verdad. Muy linda experiencia. No, impresionante. Qué belleza. Bueno, hemos hecho un alto, habremos hecho 4 kilómetros, 5 tal vez. Venía recién, y Falucho venía despacio, venía revoleando las orejas, digo, ¿qué pasa? Despacito venía. Claro, y lo escuchó hablar a Gustavo, el dueño de él, que organizó la cabalgata. Entonces venía despacito y lo esperó. Cuando lo tuvo a la par me di cuenta, digo, claro, lo estaba esperando al dueño. Esa era la cuestión. Ahí está comiendo y que en riendar no tan corto, porque si te agarra descuidado te pasa para adelante. Uno que no tiene experiencia como yo, ¿no? Miren qué postal. ¿Cómo te llamas vos? Franco González. Y has hecho varias cabalgatas con... ¿Con Gustavo o no? Con Gustavo, sí, hemos andado para varios lados. Gran amigo. Sí. La verdad es que es un orgullo que haya organizado esto. ¿De dónde sos vos? La Cumbre. De La Cumbre. Sí, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de las cabalgatas? La relación y conocer a las personas. Es lo que... Es lo que más me gusta. Y después transita por estos lugares que son paradisíacos. ¿Eh? Postales, ¿no? Totalmente. ¿Conocías por acá? De este lado no, pero hasta el Luritorco sí, por el otro lado. Ahí venimos también, hacemos cabalgata, 3 días. Qué belleza, ¿no? Realmente. Allá se nos han adelantado. Uno conoce gente que viene lo mismo a compartir, a divertirse y... Bueno, después de la noche está la guitarreada y vamos a disfrutar, ¿no? Totalmente. La buena comida, la buena guitarra, la buena compañía. Gracias, hermano. Gracias por esto. Gracias a ustedes por venir. ¿Cómo te va? Bien, bien, Adrián. ¿Cómo es tu nombre? Rubén es mi nombre. ¿Qué pasó? Y por ahí, una cosa es el mulo, aguantador, y lleva a cualquier lado, y las cosas las burritas. Los burros son un animal un poquito más chico y se han cansado. Estamos subiendo muchos metros, acá estamos acá a 1600 metros de altura más o menos. ¿Qué hicimos, la mitad? Y estamos a la mitad del camino, me falta unos 5 o 6 kilómetros más o menos para llegar. Bien. Tenemos una horita de viaje todavía. Bien. Por lo menos. Bien, así que ¿y qué hacen con las burritas? Y ahora vamos a dejar atadas ahí, las burras van a quedar, no se van a mover, quedan atadas, sencillas, le bajamos la pelo y la gente, ya la traemos los vehículos para hacer descanso un rato. Ya la vuelta y las bajamos de nuevo. ¿Las pasamos llevar ahí? Las cargamos y van de 10. Pero tiene que descansar un ratito, ni más chicos, se cansa un poquito más el mulo. Claro. Pero bien, 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 vamos bien. Vamos bien. Estamos cerca ya. ¿Ustedes todo bien ahí? Todo bien, 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 bien. ¿Perfecto? Todo muy bien. Sí, sí, sí. Acá el compañero, ¿cómo se llama, don? Gustavo Lobo, de Tucumán, de 10, papá. ¿Venimos con Cafrune? Así es. Escuchando los temas de Cafrune. ¡Qué grande, el turco! ¿Y el turco anda por estos pagos? Andaba el... ¡Claro! Es que había transitado estos caminos también. Si así el país acaba ya. Sí. Sí. Los caminos acá, el camino que baja, que dejamos recién ahí, sale por atrás del Luritorco. Ajá. Y ese baja a la cumbre allá. Camino de las minas le llamamos nosotros. Lo han hecho, sí. Claro, pasé por atrás, por arriba, por atrás del Luritorco y baja a Cruz Chica. Ahí justo a la cumbre. Bueno, ahí viene lo demás. ¿Vamos a ir viaje? Vamos nomás. ¿Cómo es tu nombre, Gaucho? Guevara, José. ¿Y de dónde venís? De San Marcos, cierto. Qué lindo lugar. ¿Qué te parece la cabalgata? Bueno, buenísimo. ¿Sos amigo de Gustavo, eh? Sí, 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 lo conozco un poco, Gustavo. Es medio mal llevadito, pero bueno. Es personaje, ¿no? Es lo que hay en personaje.
Estamos llegando. ¿De cuánto faltará? ¿Un kilómetro o dos? Y Falucho, ¿cómo vamos? Un lujo hasta ahora, ¿eh? Hay un ranchito viejo. Miren lo que la cerca de Pirca, como le dicen, todo es piedra. ¿Qué tal? Miren las orejas de Falucho. Lo debe estar esperando a Gustavo porque viene despacito. Se escucha hablar Gustavo atrás y lo espera. Y yo, como no tengo ningún tipo de apuro, voy solo. Capaz que hasta se me ocurre un verso con este paisaje. Allá vamos. Allá es el puesto de llegada. Algunos han cortado campo. Y yo con Falucho acá. Y lo anando un verso. Es una práctica cultural, muy común en el norte, ¿no? Pero lo nuestro es producción de leche. Para beber. Miren qué belleza. A ver, Falucho. ¡El cruce! Ya, bueno, esto con Juan. ¡Ey! ¡Ingresa acá adentro! Así no se los va la siguiente. Ajá. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Un lujo. ¿Cómo es su nombre, señora? María Eugenia. ¿De dónde sos? Bahía Blanca, bien lejos. Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. ¿Qué te pareció la cabalgata? Espectacular. Qué paisaje, ¿no? Único. Y poder vivirlos así es un placer. Tiene un plus impagable. Lindo grupo. Muy lindo, muy muy lindo, la verdad. Muy lindo grupo. Muy lindo. Gaucho, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Tu nombre? Diego Gilotó, de La Cumbre. Así que acá estamos disfrutando. ¿Qué te pareció la cabalgata? Espectacular. Un día bárbaro, un grupo lindísimo, un lujo ver tantas mulas y machos juntos. ¿Y los paisajes? Y los paisajes únicos. La verdad. La verdad que sí. ¿Qué estamos viendo? Cómo se revuelca la mula, y se revuelca porque ella transpira, y con el que una mula se revuelca se está sacando todo lo, digamos, todo lo extraño que tiene el lomo. Y fíjese cómo se revuelca y después se sacude y se queda tranquilo. Ya está. Es como un baño para ella. Y ahí va de vuelta. Esto es normal, normal siempre. Normal siempre. Qué bonita mula. Más un machito. Sí, machito. Cinco años vivimos con Caldera y de Santa y con Pacaba. Y
Mamá, y eso en un ratito nomás. ¿Y qué les pareció la cabalgata? Muy bueno, encontré todos estos bolares acá, es linda. 77, ¿no? 77. Muy lindo. El paisaje lo que hay allá. Se cansó el paisano. ¿Qué tiempo tiene? Un año y seis meses. Está chocha ahí arriba. Sí, de bebé anda, le encanta. ¿De dónde sos? De acá. Capilla del Monte, un camino, pero es un mes. Tenés que ir, Tuni, a visitarnos. Que tenemos comodidad, porque viste que no sabes cuánto las cosas no duran. Pase. Ahora está el momento justo para ir a pasear. Organizate. Bájate. Es hermoso. ¿Cogiste medicina de las carreras también? No. ¡Papi! ¡Va! Bueno, pero a ver. No sabemos si no.